Buenas noches, comunidad. Antes de comenzar, les quiero agradecer por su apoyo, ya que gracias al mismo, Voces del Abismo ya cuenta con más de 100.000 suscriptores. Más de 100.000 personas que disfrutan de estos relatos. Muchos me han preguntado si era un video especial, y la respuesta es sí. Lo tendrán muy pronto. Los invito a estar al pendiente en todas las redes sociales de Voces del Abismo, en especial la de Instagram. Todas ellas se encuentran en la descripción. Recuerden que si tienen una historia que quieran que cuente, pueden hacerla llegar al correo oficial o a través de la página de Facebook del canal. Sin más que decir, disfruten los siguientes relatos. Esto ocurrió durante unas vacaciones del año 2010. Mi abuelo es trailero. Y en ese entonces, tanto mi abuela como yo lo acompañaríamos en uno de sus viajes. Nos preparamos muy bien, y una vez listos, salimos del rancho rumbo a nuestro destino. El viaje transcurría de maravilla, reíamos mientras platicábamos, veíamos el paisaje, todo bien, hasta que llegamos a la sierra de Durango. Exactamente a las 11 de la noche llegamos a Durango para subir la sierra y llegar al lugar de carga. A pesar de la hora yo no tenía nada de sueño, por lo que iba sentado en el camarote viendo hacia enfrente o oh, me sentaba con mi abuela que estaba en el asiento del copiloto. En algún momento del viaje mi abuelo dijo que bajaría la velocidad, ya que era peligroso ir demasiado rápido por ese camino. También mencionó que por el lugar era frecuente que pasaran carros o trailers a todas horas. Hago énfasis en aquellas palabras, porque en ese momento no había ningún carro. De hecho, las últimas personas que vimos fueron a bastantes kilómetros de nuestra posición actual. Al paso de un rato, ya en lo alto de la sierra, el trailer comenzó a temblar para finalmente terminar apagándose. Por suerte paramos en una zona de descanso, donde mi abuelo nos dijo que no nos bajáramos. Aunque a decir verdad, era imposible no hacerlo. Pues en ese momento me dieron ganas de ir al baño. Así que al decirle a mi abuela, respondió que sí, indicándome que fuera un árbol cercano. Mientras estaba en lo mío, di un vistazo a mi alrededor, y justo pocos metros de mí, en el monte, pude ver a quien parecía ser una persona de aproximadamente dos metros de altura. Vestía ropa negra, o al menos eso parecía, y daba la impresión de estar dándome la espalda. Sin duda eso fue extraño, pero por alguna razón, la impresión que tuve no pasó más allá de la extrañez. Al terminar regresé al tráiler y le conté a mi abuela lo que vi. Ella me dijo que le indicara dónde lo había visto y una vez le dije, me pidió que me metiera al camarote. Cuando me acosté, escuché que fue donde estaba mi abuelo y en menos de un minuto ambos regresaron al tráiler, de donde mi abuelo sacó un bat que tenía guardado. Pensé que iría a buscar al sujeto que vi, pero en su lugar tomó el volante e intentó prender el tráiler consiguiéndolo al primer intento. En vez de arrancar, mi abuelo se quedó un momento hablando con mi abuela, preguntándose qué había sido aquello. Y volteándose a mi dirección, mi abuelo me preguntó cómo lucía la persona que había visto. No terminé de contarle cuando el grito de mi abuela hizo que pegara un brinco de mi lugar. Acelera. Acelera, por favor. Sin pensarlo dos veces, mi abuelo avanzó a toda prisa, dejando rápidamente el lugar. Más adelante, y un poco más calmados, mi abuelo le preguntó por qué se había puesto de esa manera. Vi una silueta oscura intentando subirse al tráiler. Al final, llegamos sin problema a nuestro destino. Buenas noches, me llamo Carlos y soy de Puebla. Esto me sucedió en Atlixco mientras trabajaba como operador de maquinaria pesada. Mi horario de trabajo partía desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, ese día mi patrón me dijo que debía quedarme hasta las 9 de la noche, lo cual sin ningún problema acepté. Eran aproximadamente las siete y media cuando se me indicó que unos obreros necesitaban cemento y debía ir por él a la tienda de materiales que no estaba muy lejos. Cabe mencionar que para llegar al lugar tenía que pasar por un puente, el cual no contaba con iluminación de ningún tipo. Aunque a decir verdad, era un trayecto habitual, por lo que tanto la hora como la iluminación no suponían un problema. Después de todo, contaba con las luces de mi unidad. Al menos se supone que sería así porque al momento de pasar vi la silueta de una persona caminando por el puente. Al principio no le tomé importancia, pues creí que simplemente era un transeúnte como cualquier otro, pero aquel pensamiento fue descartado al pasar al lado de dicha persona, y lo digo porque cuando lo hice, sentí como un frío recorrió todo mi cuerpo. Sin duda aquello era extraño, pero de igual forma creí que era una coincidencia o cualquier cosa con explicación. Seguí mi camino y, sin mayor percance, llegué a la tienda de materiales. Llenaron mi unidad de bultos de cemento y pronto me encontraba regresando a la obra. Aquí es donde todo ocurrió. Mientras conducía, pude notar cómo la unidad disminuyó la velocidad justo al subir el puente. Pensé que aquello podría deberse al peso que llevaba, pero ni siquiera pude pensar en más cuando vi a la misma persona caminar justo en el mismo lugar que la primera vez. Lo extraño de todo es que a diferencia de la vez anterior, esta persona se veía menos clara, como si estuviera desvaneciéndose. Debo estar cansado, fue lo único que pasó por mi mente en aquel momento. Al percatarse de que me acercaba, la persona alzó su mano en señal de pedir aventón, y a pesar de su insistente balanceo de mano, no hice caso, mucho menos me paré. Pues la máquina que conducía tenía una pequeña cabina, con el espacio suficiente para que quepa una sola persona. Aquella visión, además de la disminución de velocidad, hizo que los nervios comenzaran a ganarme. Aún así seguí mi camino, pasando de largo a la persona junto al camino. Casi pego un grito cuando más adelante vi cómo algo pasó corriendo y subió a la parte trasera de mi unidad. Al hacerlo, esta se sacudió violentamente. No lo sé, pero sea lo que haya sido, definitivamente tendría que ser bastante pesado como para lograr mover la unidad de esa manera. Con miedo volteé hacia el retrovisor y pude ver a esta especie de sombra junto a mis espaldas. Ni siquiera la voz me salió. Lo único que sentí fue un frío muy fuerte recorrer todo mi cuerpo. Unos 200 metros más adelante vi cómo esta cosa finalmente bajó perdiéndose en la oscuridad. Por mi parte, continué mi camino sin saber qué hacer ni qué pensar de lo sucedido. Al llegar a la obra me preguntaron qué me sucedía porque me veía espantado y pálido, así que sin dudarlo les conté, obteniendo la burla de mis compañeros. La verdad es que me dio coraje aquella actitud. Pero una persona que se encontraba pasando por el lugar se me acercó haciendo la misma pregunta que mis compañeros. Y bueno, decidí contarle lo que ocurrió, y para mi asombro esta persona no se burló. De hecho, se fue por un instante y al volver dijo que me haría una limpia con huevo. También me dijo que me fumara un cigarro, y mientras lo hacía me contó que en aquel puente se había matado un señor, quien se encuentra vagando sin descanso el lugar. Cuando dieron las nueve de la noche, nos dispusimos a retirarnos con un señor que nos daba ventón. Para mi suerte, pasamos justo por el puente y en ese momento, tanto yo como los demás, nos percatamos de una sombra que nos pedía ventón. Sin dudarlo, le dije al conductor que avanzara y que por ningún motivo se detuviera, aunque la verdad es que me sorprendió el hecho de que me hicieran caso. Aunque eso fue lo que pensé, porque justo en ese momento noté que estaban espantados. Sabía que no se habían detenido porque se los dije. El miedo que reflejaban sus rostros es algo que difícilmente podré olvidar. Desde ese día ya no cruzamos aquel puente por la noche. La señora nos contó que seguido ocurren accidentes, y que de hecho, algunas personas le llevan veladoras a la cruz que se encuentra ahí. Mi nombre es José. Vivo en Veracruz, pero debido a ciertas circunstancias, tuve que salir a trabajar fuera del estado junto con un conocido. Mi trabajo consistía en repartir juguetería en tiendas, y cabe mencionar que esto ocurrió hace un año. Ese día, ya por la tarde, nos encontrábamos en Chicotepec, por fin terminando un largo día de trabajo. Llegamos bastante cansados a una zona de descanso, donde tomé mi maleta y me dispuse a ducharme. Para esto tendría que alejarme unos cuantos metros de la unidad. Debo aclarar que donde nos encontrábamos no había más personas ni casas en los alrededores. De hecho, para que se den una idea, era la típica zona de descanso que encuentras en las afueras de la ciudad. Mientras me duchaba podía escuchar a mi compañero hablando por teléfono en la unidad, pero mientras más escuchaba, me di cuenta de que algo no andaba bien. Pues pronto reconocí que el sonido no provenía del tráiler. Este parecía venir detrás de donde me encontraba duchándome, específicamente desde la zona boscosa que rodeaba el lugar. Este sonido era un tanto extraño, parecía la combinación entre la voz de una persona con los gruñidos de un perro. A pesar del miedo que aquello provocó en mí, decidí terminar de ducharme para rápidamente dirigirme hacia la unidad donde dormía en la caja trasera. Una vez dentro miré mi teléfono y lo primero que noté fue que no tenía cobertura. Después miré la hora y era casi la una de la mañana, además de que vi que mi compañero no estaba hablando. De hecho, estaba completamente dormido. Sin querer darle más vueltas al asunto, cerré la puerta de mi compartimento y me dispuse a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté de repente con una extraña sensación. Pronto me di cuenta del porqué al escuchar aquellas voces que había escuchado mientras me duchaba, pero esta vez estaban justo afuera de la unidad. Sin hacer ruido, tomé un arma, la cual mi compañero y yo siempre cargábamos. Acto seguido, me asomé por la ventana ubicada en la parte superior de donde dormía. Con cautela, inspeccioné los alrededores, pero no podía ver nada más que la oscuridad de la noche. Al voltear hacia la parte trasera logré ver una figura, la cual poco a poco me di cuenta de que estaba mirándome fijamente a los ojos. Me quedé helado, pues esa cosa se encontraba parada muy cerca de donde dormía. Rápidamente le hablé a mi compañero, quien estaba durmiendo, y en cuanto despertó le dije que algo estaba rodeando el lugar. Él, sin decir palabra, tomó su arma y por supuesto hice lo mismo. Acto seguido revisé por la ventana, pero aquella cosa ya no estaba ahí. Mi compañero dijo lo mismo, que por su lado tampoco había nada, pero al terminar de decir aquello, algo golpeó bruscamente el cofre de la unidad. Fue como si algún objeto muy pesado hubiese caído desde una gran altura. Más sorprendidos que asustados, dirigimos nuestras miradas hacia el frente, y les juro que lo que vimos no tiene explicación. Frente a nosotros se encontraba aquella figura, la cual, mientras la observaba, me di cuenta de que no era una persona, era más bien una criatura que jamás había visto antes. Al principio pensé que la veía oscura por la falta de luz, pero me di cuenta de que en realidad aquella oscuridad formaba parte de la criatura. Esta se encontraba viéndonos sin realizar ningún movimiento. La peor parte fue cuando noté que no era la única cosa que estaba fuera, pues detrás de ella, en la oscuridad, varios puntos luminosos comenzaron a hacerse visibles. Mi compañero se apresuró al asiento del chofer para irnos, pero no encontró las llaves, y fue en ese momento que aquellos seres comenzaron a acercarse a la puerta. Y en medio de la desesperación, ambos salimos corriendo por el otro lado. Recuerdo cómo mi compañero, sin saber qué hacer, tomó la dirección contraria a mí y cómo, mientras corría, podía escuchar que estaba accionando su arma. Me apresuré a dirigirme hacia él y pude ver que estaba contra la unidad. Estaba completamente aterrado. Acto seguido dirigí la mirada hacia el bosque y pude ver que aquellas cosas estaban huyendo. No me lo pensé dos veces y descargué mi arma contra ellas. Fue ahí que claramente escuché un grito de dolor, por lo que estaba seguro de que había matado o al menos herido a una de esas cosas. Una vez me aseguré de que no volverían, ayudé a mi compañero a levantarse y nos largamos del lugar. Conduje sin detenerme hacia la ciudad hasta llegar a un hotel, pero esa noche no pudimos dormir. Al día siguiente regresamos al lugar del ocurrido buscando alguna pista de lo que pudieron haber sido esas cosas. Estaba seguro de que la había dado a una, así que esperaba ver sangre o algo parecido, pero no encontramos nada. De hecho, lo único que quedó de aquel suceso fue una gran abolladura en el capote de la unidad. Al final decidimos irnos y no regresar nunca más a esa zona de descanso, pero lo que nunca olvidaré es que mientras nos retirábamos, pude ver una de esas sombras con aspecto humanoide parada cerca de un árbol, sin duda mirándonos. Desde ese día no he vuelto más, pues renuncié a mi trabajo y ahora laboro en otro estado. Espero esto salga en algunos de tus videos. Tengo la esperanza de que alguien sepa qué fue lo que vimos aquella noche.